Bueno, nos encontramos con Eric Medina. Eric, estabas trabajando en lo que iba a ser la peña este día viernes. Contanos qué es lo que ha pasado. Bueno, ¿qué tal? Quisiera comunicarles que, por desgracia, este viernes no se va a poder hacer la peña porque hubo un malentendido con Roberto por el tema de una fecha para poder sañar el salón y bueno, y no se pudo sañar el salón por el tema del dinero y él tampoco no entendió mal y así que no se va a poder hacer la peña este viernes, pero se está reprogramando para hacerla más adelante. O sea, pedirle disculpas a toda la gente que se le vendió la entrada y a los negocios que hicieron publicidad, que se le va a devolver el dinero y que más adelante se va a hacer la peña, pero a lo mejor con otros artistas, pero sí o sí se va a hacer. O sea, la peña que estaba programada para este viernes 19 en Sociedad Italiana se suspende hasta nuevo aviso. Sí, la verdad es que sí, hoy nos vamos a juntar a hablar con Enzo. Porque esto es de recién, ¿no? Nosotros te encontramos recién a la salida de la municipalidad, o sea, esta información es muy fresquita la que me estás dando a conocer ahora. Sí, recién vengo de la Muni, así que hoy nos vamos a entrar a reprogramar el tema de la fecha para ver qué artista nuevo podemos traer y a ver qué se puede hacer algo como con más tiempo para que salga mejor. Bien. ¿Por qué decís que puede haber un cambio de artistas? ¿Ellos ya tienen las fechas ocupadas más adelante, los que estaban programados para este viernes? Y sí, la verdad que sí, porque esto se da, era raro que se daba este maratón que se le dice a los artistas al poder traer este paquete de artistas. A lo mejor viene el mismo o viene otro artista más, pero vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, Eric, vamos a estar en contacto y bueno, nosotros el apoyo que te podamos brindar desde nuestro lugar, bienvenido sea. Bueno, desde ya muchísimas gracias y pido disculpas a todas las personas que están viendo el canal, que la peña se va a volver a hacer, así que no se preocupen que vamos a seguir en contacto. Bien, te comprometemos para que nos informes cuándo se va a realizar y dónde. Bueno, desde ya muchísimas gracias y estén seguros de eso.